Arauco te invita a escuchar Voces del Bosque. En este capítulo te presentamos el roble. Ser un nothofagus de la especie oblicua es una gran responsabilidad, dado que soy un roble chileno, lo que significa que pertenecemos a la orden de los robles, así como si fuéramos antiguos caballeros. Pertenecemos a una de las órdenes de árboles más significativos para la historia del hombre, tanto en Chile como en el resto de los lugares donde habitan otros tipos de robles, al punto que dicen que sus dioses han hablado a través nuestro. Nosotros los árboles, que estamos acá antes que los humanos, sabemos que desde la oscuridad de los tiempos el hombre ha necesitado dioses que venerar, a veces buscando refugio y a veces temblando ante su poder. Sí, mis parientes han sido venerados desde tiempos bíblicos. El rey Salomón construyó su templo de piedra, pero las vigas del techo, ese donde Cristo expulsó a los mercaderes, estaban hechas de roble y también de encino. Dicen que fue de roble la madera con que hicieron la cruz de su martirio cuando Jesús desafió el poder de los romanos. Acá, en el fin del mundo, en esta tierra llamada Chile, nos han dado diferentes nombres. Cuando jóvenes nos dicen huaye, de viejos nos llaman pellín, y para el pueblo mapuche nuestro nombre es Collán. Los robles chilenos somos tan nobles que fue nuestra especie la que llevaron para reproducirse a las Islas Británicas allá por 1850. No tengo claridad si fueron robles del Maule o de Santiago. Esos viajes les mostraron a los naturalistas que según sea la zona donde crecemos, tenemos diferentes herramientas para desafiar el frío y las dificultades del clima. En Chile, nos extendemos desde la quinta región de Valparaíso, donde está el Nothofagus macrocarpa, hasta la región de los lagos. Somos una familia grande y diversa. Nuestros primos de Cantillana o de Olmué, por ejemplo, tienen menos fuerza que los que habitan en el parque Collán-Mahuida, en Florida, la región del Biobío. Nuestra madera es muy resistente. Muchos postes, muchas vigas que se ven en los caminos y en grandes construcciones fueron fabricados con ella. Bueno, y también porque llegamos a alturas de hasta 50 metros. Sin embargo, nos han explotado tanto que hoy somos una especie vulnerable, pero afortunadamente son cada vez más los parques que nos protegen. Aunque soy caduco, es decir, mis hojas caen todos los años, en otoño mi hoja es de una reconocida belleza, con llamativos tonos amarillos que hacen que seamos un espectáculo imperdible. Tal vez sea la robustez de nuestra apariencia, que resiste rayos y tormentas, la que llevó al hombre a vernos como un gran protector y poseedor de belleza. Nuestra gran resistencia y capacidad impermeable nos dan una buena fama para fabricar embarcaciones. Nuestra madera es la mejor para resistir los embates de las aguas furiosas del océano. Antiguos pueblos conquistadores e imperios insaciables de poder han fabricado sus flotas enteras de madera de roble. Muchos nos ven como imbatibles, como indómitos y longevos. Sin embargo, yo prefiero verme como un árbol acogedor, un árbol noble, el que viste los cerros con la belleza de nuestras formas y sus colores, el que alimenta pájaros y roedores durante cientos de generaciones con nuestro fruto y permite así que la vida de muchos insectos continúe. Hemos acompañado al hombre en la deriva de su historia. Los robles hemos sido sus fieles compañeros y queremos seguir estando en esta tierra. La decisión la tienes tú.